Vamos a volver a hablar del tema barbijos en los colegios. Recuerden ustedes que es una situación que cambiará a partir del próximo día lunes. A partir del lunes esto va a cambiar según quedó establecido ayer. Saludamos a Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación. Gracias por atendernos, Graciela. Sabemos que tiene una agenda muy complicada para hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, a ver si podemos pasar en limpio lo que se conoció ayer por la tarde y que comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes. Perfecto. A partir del lunes, entonces, todos los chicos y las chicas de nivel inicial y de todo el nivel primario, escuelas de gestión estatal y de gestión privada, y también las escuelas de educación especial, dejan de usar el barbijo en forma obligatoria. Van a poder seguir usándolo todos aquellos chicos que sus papás, sus mamás, sus médicos decían que por alguna razón de salud de ellos o de los convivientes es necesario que sigan usando el barbijo por un tiempo más. Pero el resto de los chicos, quien no tenga ninguna condición de salud particular, ya a partir del lunes pueden ir a la escuela sin barbijo. Graciela, ¿por qué no se toma la misma decisión con el nivel secundario y solo se avanza con estos dos niveles que usted mencionaba? Bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros hemos tomado la decisión de ir avanzando de a un paso para no equivocarnos y para poder ir evaluando cada uno de esos pasos. Cuando comenzó el ciclo lectivo, el 10 de febrero, lo primero que hicimos fue evaluar cómo estaban nuestras escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria en cuanto a la vacunación. Ya la vacunación para los chicos de la secundaria, la tercera dosis ya estaba habilitada. Entonces, tomando ese indicador, las escuelas de educación primaria tenían mejor nivel de vacunación que las de secundaria, porque ahí faltaban muchas terceras dosis. Uh-huh. Por eso se tomó la decisión de empezar con la escuela primaria, después de un mes de iniciadas las clases y de analizadas todas las variables que analizamos siempre. Y a partir de ahora veremos cómo funciona el no uso de barbijo durante estos primeros 15 días en la escuela, si tenemos algún indicador que rápidamente crece y entonces puede ser una alarma. Y dejamos el tiempo para que en la escuela secundaria los chicos y las chicas puedan mejorar su nivel de vacunación, sobre todo completando el esquema y recibiendo la tercera dosis. Y entonces ahí recién vamos a analizar si ya estamos en condiciones dentro de los establecimientos secundarios de sacar el barbijo. Bien, una consulta más tiene que ver con la cantidad de contagios que estamos teniendo en las escuelas. El año pasado, por esta época, hablábamos de que muchos tenían que ser aislados, de docentes que tenían que dejar de ir a las clases porque tenían síntomas o estaban contagiados. ¿Cómo está la situación hoy, considerando que ya no tenemos más burbujas en el sistema escolar? Bueno, la situación está dentro de la escuela igual que está afuera. Son muy pocos los casos, con la satisfacción de no tener tantos chicos ni docentes aislados, porque recuerden que este año, ante un caso positivo, los contactos estrechos que están vacunados no necesitan aislarse. Entonces, no tenemos esa gran cantidad de aislamientos que teníamos el año pasado. Y básicamente, los contagios, la cantidad de chicos y chicas con casos positivos dentro de las escuelas son muy pocos, muy pocos. Por eso también digo que las condiciones sanitarias fuera, pero también dentro de la escuela, han mejorado notablemente. Rosa casi la normalidad, Graciela, pareciera. Pareciera que sí. Por supuesto, hay que seguir teniendo los cuidados de no compartir los útiles, no compartir los utensilios, los vasos, lavarse las manos, usar alcohol en gel en el caso de que no tengan acceso al agua dentro del aula, seguir manteniendo la limpieza del edificio, pero el aumento de la vacunación en primaria, que es muy bueno, es muy bueno. Hemos tenido mucha aceptación con la vacunación escolar, nos permite ir tomando estas decisiones. Por eso la importancia de que los papás, las mamás que confían en la vacuna, pero aún no han colocado la vacuna a sus hijos, lo hagan, porque eso nos va a llevar a que la normalidad esté más cerquita. ¿Cuál es el mecanismo para eso, Graciela, justamente para poder vacunarse en el colegio? Para vacunarse en el colegio reciben una notificación y reciben un consentimiento informado. La notificación es para que los papás sepan que van a ser vacunados los chicos con las vacunas de calendario, que son obligatorias, que esas no requieren ningún tipo de autorización porque están establecidas por ley. Solamente es la notificación para que manden la libreta de salud o el carnet de vacunación. En el caso COVID, sí es necesario el consentimiento expreso de los padres, que puede ser a través del consentimiento que mandamos desde la DGE,
que lo tienen que firmar y aclarar los datos de los padres y los chicos que llevan el consentimiento son vacunados, o acompañando a los chicos, que es lo que nos está pasando en muchísimas escuelas, los padres acompañan a los chicos para dar el consentimiento expreso en forma presencial y también aprovechan a vacunarse ellos. Bien, o sea que tenemos esa buena situación de que papás y mamás se están acercando a la escuela, no solamente para que sus hijos reciban la vacuna, sino también ellos para completar sus esquemas. Entiendo por una cuestión lógica que esto no es espontáneo, ¿no? Sino que primero el colegio les avisa que tal día van a estar vacunando y a partir de ahí tienen que dar el consentimiento. Sí, tal cual. Nosotros vamos sacando, esta semana ya estamos sacando todo el esquema de vacunación de la próxima semana, es decir, que las escuelas reciben con unos cuantos días de anticipación la notificación de que la vacunación va a llegar al establecimiento y entonces tiene el tiempo necesario para notificar a los papás, pedir que traigan los carnets, pedir el consentimiento y avisar que también ellos pueden ser vacunados, los adultos, en la escuela durante que se hace la vacunación de los chicos. Por supuesto, siempre hablando de los adultos que sean miembros de esa comunidad educativa, papás, mamás de los alumnos. Recuerden que en nuestras escuelas no pueden entrar personas extrañas al establecimiento, es decir, gente que no sea de esa comunidad educativa, hay una resolución que lo prohíbe y entonces las directoras en esto tienen todo el cuidado de asegurarse que los adultos que estén entrando a vacunarse sean familiares de los chicos que cursan en esa escuela. Graciela, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. No, por favor. Muy amable, muy gentil. Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación. Entonces, desde el lunes, Agustina, es optativo para los chicos de nivel inicial y primario y ahí van a evaluar después cómo seguirá el tema en la secundaria. Sí, efectivamente. Pero bueno, por lo que anticipaba la funcionaria, es muy probable que eso suceda en los próximos días. Gracias, Agustina.